¿O no? Bueno, Kiki es un lugar con dance club para todas las sexualidades y vemos lo que nos enviaron. Aquí en la zona oeste del Gran Buenos Aires, pertenezcas o no a la comunidad LGTB, podés disfrutar de la mejor música, dance, pop y latinos, diferentes obviamente y diferentes remix en Kiki Dance Club, que empieza a partir del 17 de agosto, de ese feriado largo que tenemos aquí en el mes de agosto, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, es en Ituzaingó, a metros de la estación. Pero si querés disfrutar un lugar de sierras, querés disfrutar un lugar tranquilo, apacible, donde el pueblo, la naturaleza y la bella gente de su comarca puede recibirlos. Desde el hostel La Casa de Juani nos enviaron esta hermosa vista, este hermoso hostel, terminando las vacaciones de invierno, y también te vamos a ir mostrando en programas posteriores cómo es este hermoso lugar que está en Sierra de la Ventana. Lo vemos. Bien, aquí un poco las instalaciones. Sí. Ya los últimos días de la... Bueno, hoy es domingo, de vacaciones de invierno, o sea, se están alistando algunos de los pocos huéspedes que quedaron ya para regresar a cada uno a su lugar. Así que bueno, acá los esperamos a disfrutar de estos atardeceres que tenemos en nuestro hostel y en nuestro pueblo. Ventana, Facebook, La Casa de Juani Hostel, no podés perderte este lugar que es espectacular, y si te gusta todo lo que tiene que ver con las sierras y los atractivos turísticos y también los paseos a caballo, es un lugar especial para la finalización del invierno y el comienzo de la primavera. Vamos a ver cómo pasaron estas vacaciones y algunos de los espectáculos también que van a estar en cartel en teatro en este año 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bush quiere agradecer a todos por haber ido a las distintas propuestas culturales en las vacaciones de invierno entre el 20 del 7 y el 3 del 8 que se llenaron. Y también continúan con los talleres en esta última parte del año. Obviamente podés ingresar a sfonrush.com.ar o enviar un mensaje al 1561647489 y te vas a enterar de todo lo que tiene este maravilloso espacio cultural ahí entre Villaluro y Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Marcos Paz y desde Las Heras, aquí nos lleva el tren Sarmiento, y el 136 que va por Rivadavia está a escasas 4 cuadras de la ciudad de Rivadavia. No podés decir que no te avisamos sobre todo lo que pasó y todo lo que vas a tener en el espacio cultural Von Drusch desde agosto a noviembre. Recordá, Von Drusch 483, sfondrusch.com.ar. Podemos informar que el único resultado valedero de la excavación es el hallazgo de la mano de Teresa, traída por María Guerrero antes de la inauguración del Teatro Cervantes. Encerrada en su cuarto, rodeada de libros, Teresa lee sin descanso hasta que la noche la rodea con su manto. Mis ojos, mis pestañas, mis orejas, mis entrañas, mi lengua, mis uñas, mi hueso. Todo le doy.
dos ciudades, Tebas y Corinto. Dos destinos que son a la vez el mismo. Ahí veían entonces las propuestas culturales desde Espacio Culturales al Teatro Nacional Cervantes, que tiene estos maravillosos espectáculos, y podés enterarte de todo a través de la web o de las distintas publicaciones del Teatro Nacional Cervantes. Recordá ingresar a www.teatrocervantes.gov.ar y ahí te vas a enterar de todas las obras en cartel, las exposiciones y también de el TN en gira, de todo lo que está en el interior del país. Hay propuestas culturales y también propuestas de teatro interesantísimas para todos los tipos de público y también con precios muy, pero muy accesibles. Recordá, teatrocervantes.gov.ar y te vas a enterar de muchos más espectáculos que nosotros te vamos a ir mostrando alrededor de lo que queda de este 2019 aquí en la TV pública de la ciudad de Marcos Paz, en nuestro Cinemanía y Espectáculos. Si querés ver buen cine español, si querés ver buen elenco, si querés ver buena dirección, querés ver un buen guión, una de esas realizaciones que realmente llegan al corazón y llegan prácticamente a la lente de lo que es el televidente o el telespectador, aquí te mostramos la gran película aplaudida en Cannes de pie con la participación especial en un pequeño papel de Cecilia Argot y también del argentino Leonardo Sbaraglia junto a Penélope Cruz, Antonio Banderas, Julieta Serrano y gran elenco, la elogiada película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Este compilado de imágenes para ustedes. Sogno, sogno, me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una cueva, una luce. Si no te vas, llamaré a la policía. Alberto, te doy los derechos para interpretar la adicción. Es un texto confesional. No quiero que nadie me identifique. ¿Cuánto habré surtido yo con este huevo? Pues dámelo. Toma, acabas de heredarlo. ¿Cuánto tiempo, cabrón? Ven aquí. Sí. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. A ver, levanta la cabeza. No voy a permitir que me humilles otra vez. ¿Tú quién coño te crees que eres? No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No? No. No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No? No. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella. Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? No lo sé. Eso no se sabe. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad. Le film de Pedro Almodóvar, l'émotion était absolument, mais vraiment absolument intense. Et il s'est passé quelque chose de très très rare. À la fin de cette projection, ce que vous allez voir, on va voir, regardez la réaction de tous les talents. Almodóvar qui embrasse ses acteurs, l'émotion de Antonio Banderas. On voit aussi Penélope Cruz. Ils étaient tous très émus, ils étaient tous évidemment très applaudis, très ovationnés. La salle était debout, ça a duré un long moment. Regardez Antonio Banderas qui est vraiment, vraiment ému aux larmes. Pedro Almodóvar qui est absolument ravi. Qui embrasse, je crois que c'est Marisa Paredes qui est en train d'embrasser là. Les deux acteurs du film qui s'enlacent aussi pour fêter ce moment. Banderas, heureux comme tout, mais vraiment heureux comme tout. Une ovation plus que méritée. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé voir le film, comme je vous l'ai dit, d'aller faire. Bien, ahí veíamos entonces del manchego Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que refleja en parte la vida de este realizador internacional que nos deleitó y nos consagró nuevamente en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Ahí veíamos al final el video de los aplausos y el recibimiento de la crítica y del público cuando se presentó este año en el Festival Internacional de Cine de Cannes, Dolor y Gloria, con la participación de dos argentinos que tienen una carrera internacional muy destacada, que son Leonardo Sbaraglia y en un pequeñísimo papel Cecilia Argot. Impecable lo que hace Cecilia Argot en esos tres minutitos de película, y el gran Leonardo Sbaraglia como el antiguo amante del personaje de Antonio Banderas. Excelente la dirección, la fotografía de la película, la música. Si son seguidores de este realizador como yo lo soy, no dejen de ver Dolor y Gloria. Pero también queremos comentarte que hay distintas películas en los circuitos de las plataformas digitales y también en internet, obviamente, y en el cable para ver. Nadie nos mira es una película argentina de la directora Julia Solomonov, que fue filmada entre el 2017 y el 2018 en Estados Unidos, en Nueva York más precisamente. Guillermo Fenning es su protagonista principal, Elena Argosher la acompaña también en la película junto a otros actores nacionales. En un pequeño papel está Marco Antonio Caponi también. Aquí vamos a disfrutar de cómo el cine argentino logra premios en el cine internacional. El Tribeca Film Festival de los Estados Unidos premió a Guillermo Fenning como uno de los mejores actores nacionales por esta película. Nadie nos mira. Quiero agradecerte tu cordialidad y tu participación, que nos seguís semana a semana en la tarde de la televisión pública de la ciudad de Marcos Paz. Después de mí viene Punto Panorámico con toda la información local y zonal, y recordá ingresar a nuestro Facebook de la Televisión Pública de la Ciudad de Marcos Paz y también a nuestro canal oficial de YouTube de la TV Pública de la Ciudad de Marcos Paz. Los dejo con esos premios que recibe el cine nacional y cuando Guillermo Fenning fue premiado por Nadie Nos Mira. Mi nombre es Juan Pablo Giancola y me despido hasta el próximo Cinemanía y Espectáculos. Recordá aquí en la tarde de la Televisión Pública de la Ciudad de Marcos Paz.
I come to translate. That's okay. It. She's Julia Solomonov, the director of the film. I can speak very well in English because I estoy muy contento de estar acá. Estuvimos filmando durante 5 meses en Nueva York. I'm super happy to be here. We've been shooting for 5 months in New York. Para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Julia, fuiste muy generosa conmigo. It was one of the best experiences of my life. Julia, you've been very generous with me. You've been very generous porque, with me. You gave me everything. I mean. Porque el personaje Nico que interpreto tiene todo para que un actor pueda demostrar lo que un actor puede hacer. The character I played has everything for an actor to display what he can give. Quiero compartirlo con todos mis amigos actores de Argentina, con toda la gente que hace cine en Argentina. I want to share this with all the actors from Argentina. Y con toda la gente que hizo posible hacer esta película, que es gente de 7 países diferentes. And I will share this with the people that made this film possible from 7 different countries. Thank you so much, Tribeca Film Festival. Thank you so much, Juri. Thank you so much. Thank you so much, New York. I'll take it.